bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, como dice el título de abajito, voy a estar mostrando actualizado en este año 2021 qué se puede comprar con 500 pesos acá en Uruguay. Voy a estar entrando a los super y les voy a estar enseñando las diferentes cosas que voy a comprar. Acompáñenme. Ahora salí de casa y me dirijo al super que siempre, casi todos los días voy a comprar. Ahí veo ofertas y comparo los precios que se puedan adquirir con ese dinero, con 500 pesos, que es el videito que estoy haciendo en el día de hoy. Ya que todos los años varían los precios de los productos, pueden subir o pueden bajar, entonces bueno, aquí le traigo una información un poquito más detallada de los precios en los super. Espero que les guste. Yo no sé si ustedes hacen eso, pero bueno, yo acá siempre espero las ofertas de los Tata. O si no voy a la feria, a veces encuentro cosas más baratas. Y bueno, así me voy manejando hasta que llegue el fin de mes. Ya estoy llegando a hacer las compras. Bueno, lo primero que me gusta comprar a mí cuando llego es la carne. En este caso voy a comprar hoy 1 kilo de carne de cerdo, como nosotros le decimos. Bueno, acá se dice bondiola. Ahí está el precio, el kilo está $189. Y agarro una canasta. En este caso voy a agarrar una pequeña y ahí voy poniendo las cosas que voy comprando. Miren la típica empanada de acá de Uruguay, qué rica. En este caso eran de pollo, habían de queso y espinaca y donas. Qué rico, me encanta. Paso un momentico rápido por la parte de las galletas. Miren los precios, hay de 105, que son cubierticas de chocolate, de 89, sin sal, crocantes, hay de diferentes tipos. Creo que esta es una de las partes que más me gusta en los super, al igual que en la feria, la parte de las viandas, de las frutas, los vegetales. Miren qué gran variedad tiene, hay de todo la verdad. Ahí aparecen los diferentes tipos de tomates con los diferentes precios, el tomate americano, tomate perita, que me gustan mucho. Mira la papa, 59. La papa rosada, 59. La cebolla, 42. Cebolla colorada. Hay ají, plátano. Zanahoria, 39. Calabacín, 37. Y la papa blanca, 65. Boniato, 58. Esta parte de acá del súper, nunca he comprado así como tal. Una sola vez que hubo una oferta de ravioles, pero la mayoría de las cosas que hay acá nunca las he comprado, no las he comido aún. Tengo que comerla más adelante. Miren qué bien, acá en este país, en los súper hay esta comida de animales, de las mascotas. Hay de gato y de perro. Me encantan las mascotas. Quisiera tener una. Miren qué bien, ahí están los precios. Ahí se ven bien los precios. Desde 59, 2.29, tienen de diferentes precios, ahí aparecen todos los precios de la comida de los animales. Esta parte la grabé rápido para que vieran la cantidad de fiambre que hay acá, miren. Y los refrescos, antes los compraba, últimamente no estoy comprando mucho, cuestan 12 pesos cada paquetico, antes lo compraba más para acompañar en las comidas. El arroz, este es el que me gusta a mí, el arroz blanco, lo voy a incorporar a la cesta de las compras. Y unas cervecitas. Esta cerveza, la verde, es la más económica que hay acá en este país, 35 pesos cuesta de cada lata. Ahí están todas las diferentes, a las que los amantes de la cerveza, miren cómo hay. A ver qué puedo comprar. Ya voy camino a casa, pero quise mostrarle los postres. Panetela, como le decimos nosotros, acá se le dice torta. Miren qué rica. Casi todas acá son rellenas de dulce de leche o de mousse. Creo que es que se llama acá, como le dicen, mousse. Nunca lo había oído anteriormente en mi país, pero bueno, es muy rica. Miren estas otras tortas. Esta es en otro lugar diferente. Torta brownie. Miren qué delicia. Torta de frutilla. Miren esta otra. Y torta de alfajor. 425 pesos. Se las quise mostrar para que vieran la variedad de dulces que hay también.
Y con los 15 pesos que me sobró, me compré un alfajor. Bueno, ahora les voy a enseñar las cosas que compré. Porque ahí les mostré de forma rápida, ahora les voy a estar enseñando las cosas que compré. Aquí tengo un vale de todas las cosas. Fueron diferentes cosas porque he entrado súper distintos. Entonces me había quedado 15 pesos y me compré un alfajor. Compré 1 kilo de bondiola de cerdo que les había enseñado en el súper, cuesta 193,73 centavos. Lo siguiente que compré fueron 3 cebollas. Ahora le digo cuando voy al bar, le digo cuánto costó. Porque ahí no está puesto el valecito de los 13. Compré 3 cebollas, 2 tomates. Dos limones para hacer el adobo para la carne. Aquí puse la bolsa para el lado para poder ir agarrando las cosas. Compré 2 boniatos. Ay, que comen saludable. Y compré 3 papas. Y lo último que compré fue una bolsa de arroz blanco de Samán. Y este es el vale. Compré 3 cervezas. El sábado quería tomar una cervecita. 105 pesos, estas son las cervezas más económicas de las que se les enseña en el súper. Las puse en frío, por eso no se las voy a enseñar ahora. Entonces, cuesta cada una 35 pesos. Son unas las más económicas que hay acá. Oscilan entre 29, 35. Más o menos siempre están en ese valor. Y entonces, ahora les voy a decir el precio de las cosas que compré. El arroz, 49 pesos. Limón, 24 pesos, 2 limones. Bondiola, ya se lo había dicho. Las papas blancas, 11,38. Compré una papa blanca. Tengo un reguero de 11 acá. Y las papas rosadas, que fueron 2, 23,66. 9 pesos costó la cebolla. Boniato costó 39 pesos. Compré 2 boniatos. Y el tomate americano me costó 28 pesos. Y fueron 2 tomates grandes. Total fueron 3,80 más los 105 de la cerveza, fueron los 500 pesos. Pues eso fue en total todo lo que compré. Creo que está bastante bien la compra que hice con 500 pesos, porque tengo la carne, compré el arroz para sazonar, compré la cebolla, el limón, tengo sazones ahí guardados, pero bueno, esto es una de las cosas fundamentales, la cebolla y el agrio para echarle a la carne. Boniato, porque me gusta mucho comer con viandas, como le decimos nosotros. Boniato hervido, yo lo boniatico, las papas y la hierba también. Las pico en cuadrito y hago como una especie de ensalada, me encanta comérmelo así. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado el video. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado el video. Fue un video para enseñarles actualmente que se está comprando con 500 pesos acá en este país. No olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que le den las notificaciones. No se fijen en mi pelo hoy porque lo tenía un poco embrotado, porque todavía me lavé la cabeza y todavía estamos mojado. Gracias por ver el video siempre y a todos los que me apoyan. Chao.